Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Como les decía, amigos, miren, otra excelente vista. Aquí derechito está el faro. No, todavía falta como un kilómetro para llegar al faro. Y aquí está el famosísimo corazón. Miren, ¿qué es lo que les digo yo? Hermoso, hermoso que es Mazatlán. Escriban en los comentarios qué otras playas han visitado y que tengan estas espectaculares vistas. Miren, qué hermoso. No me había tocado venir para acá. Es la primera vez que vengo. Aquí ya vamos bajando. Vamos bajando, vamos a tratar de ir a esa piedrota para hacer unos tiros desde allí. No, la mera neta que aquí era para venirte, relajarte un rato, está bueno, Está súper, súper bueno. Vamos a bajar, vamos a ir a aquella piedra, a ver si podemos cruzar, si no está tan hondo y podemos meternos para tirar unos lances. Ahorita les voy a estar ahí grabando de más cerca. Vamos, vamos a indagar. Vamos a ver qué tal está por acá. Y ver si también tenemos posibilidades de poder pescar. Porque tengo una suerte para que se me atoren los anzuelos. Pero una suerte de esas meras buenas. Pero no me agüito. Aquí andamos y esas son cosas que pasan. Aquí se mira bien como para unos tiros. Al parecer no se ve tanta piedra. Lo que me preocupa es que me esté enganchando aquí y que ya no me dé cuenta y la marea ya no me deje salir. Eso es lo que a mí realmente me está preocupando. El lugar me gusta, se me hace buen punto. Pero lo que me preocupa es el no poder regresar.
llegamos al faro, banda. Ahí está el faro. Esa es la entrada para ir al faro. Ya saben, cuando quieran venir a visitarlo, a subirlo, es tempranito, y venirse con tenis cómodo, pues ropa cómoda más que nada, pues para que no vayan a tener algún percance ahí en el transcurso. Y es temprano, pues para que no les dé el sol. Y tráiganse sus botellitas de agua para que se hidraten. No lo he subido, lo vamos a subir, cómo no. Más adelante, pues ya que haya un poco más de presupuesto, ¿no? Pero pues por lo pronto, aquí está, amigos, el famosísimo faro más alto del mundo, naturalmente. Vamos a tirarle ahí. Ahí vamos a ver qué es lo que hay. Sí pican, pero se lo tragan, miren. Sí se sienten los tirones. Vamos a aventarle este otra vez. Ahí está, amigos, lo que salió. Liberarlo. Vamos a liberarte, chiquito. ¿Lo quieres liberar? Sí. Agárralo bien. Agárralo así como lo estoy agarrando, sin miedo. No te va a hacer nada. Sí, yo lo agarro. No te hace nada, no te hace nada. Sí. Este me está picando, tira. Me da un poco de miedo. Vamos a liberarlo, vamos a liberarlo, banda. Sí, mejor tú libéralo, creo. Vamos a liberarlo. Sí me picó. Vámonos. Climb, I invite pain. You never hear me.
bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity. But I just like that energy. Ya tuvimos dos capturas, dos o tres, no recuerdo bien. Pero ya capturamos. Biblioteca de los leones. Miren, esta es la famosa calle Ángel Flores, donde se toman. Pues los turistas vienen y se toman las fotos para subirlas al Instagram, Facebook. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find al malecón, banda. Aquí derecho está la glorietita de un venadito. La verdad tengo poca información sobre el monumento. Ahorita vamos a ver si nos podemos regresar y sacar unas tomas ahí en la alberca natural. Aquí está el monumento a los virus. Miren. Está chido, banda. Nos dejó pasar, muy amable aquí el joven. Y andamos en Olas Altas. ¿Sí, qué manda? O las altas. Vamos para allá un rato y vamos a grabar desde más de cerca. Pues ya nos estamos acercando, banda. Y al parecer la están remodelando. En días pasados vine, no grabé, pero aquí andaba y estaba totalmente vacía. Vacía estaba totalmente. Entonces como que le están haciendo mantenimiento y le están así poniendo pues otro estilo. No vamos a brincar, pero eso no se debe de hacer, no nos vamos a meter, nomás para que vean más de cerca. Todo por mis seguidores, para que vean. Ahí está, esta es la alberca. La alberca natural. Qué bonito es el mar. Ahí está, banda. Pues no se puede pasar. Ahí pueden ver que tienen las cuerdas de prohibición. Pero pues aquí podemos apreciar esta hermosa vista. En otro video voy a estar viniendo, voy a venir a tirar aquí a esas piedras, a ver qué es lo que puedo sacar. Ahorita, pues, les traigo aquí estos fragmentos de lo que posiblemente sea el próximo video para venir a pescar. Go.
si agarramos algo. Ya tuvimos dos capturas, dos o tres, no recuerdo bien. Pero ya capturamos. Pero, ahí anda la gente, mira. Ahí va a ir a tirar para sacar pargos, van a sacar pargos. Y se me hace un buen lugar. Un buen lugar para pescar pargo. Hasta me dan ganas de bajarme y echar unos lineazos ahí. Miren qué hermosa vista. Mazatlán va a tener una vista hermosa en el punto que estés. En el lugar que te encuentres vas a tener una linda, preciosa y apreciada vista, amigo. Mira. Miren, amigos, aquí está una esquinita muy, muy hermosa. Y allí andan los compas. Ya preparándose para tirar los... pues para aventarse la pesca del día. Sacar los pargotes. A ver, allá el compa me está hablando. Vamos a bajar. Vamos a bajar acá con los compas. Que nos van a dar algo. No sabemos qué sea. Pero aquí la raza es a toda madre. Es bien noble. Son bien buenas gente. Son bien buenas gentes, banda. Pero la gente de aquí sí es bien buena onda. Vamos a ver qué nos dan. Y sirve que me acerco un poco más para... Estoy grabando un video para YouTube, no hay problema. ¿Para YouTube? No hay bronca. ¿Son manguito? Agarra. Nos están dando unos manguitos aquí los compas, ya con cuatro. Uno para cada quien. Gracias. Vamos a ver cómo es que se preparan para tirarle aquí a los pargos. Échalos a la mochilita. Andan los cuates, mira. ¿Y qué? ¿Si salen pargos? ¿Si sale harto pargo? ¿Harto pargo si sale? Miren qué hermosa, qué hermosa. Hermosa vista, man. Yo volé. Arre, ahí lo vemos, gracias por los manguitos. Gracias. Saludos para aquí, para el canal de YouTube. No, ¿no quieren mandar saludos? Saludos, saludos de Mazatlán, Sinaloa. ¿Dónde son? ¿Dónde son? Mazatlán. También le tiramos allá la pesca. A ver qué sale, a ver qué sí.
Ahí está el canal, ahí como Marzatlán. 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 Ahí para que salgan en el video, ahí van a salir. Sale, gracias por los manguitos, Sale, ahí la vemos. Muy buena onda aquí, amigos. La raza aquí es a toda madre. La mera neta que es a todo dar. Aquí la raza a toda madre, mira. Miren cómo se ve para arriba. ¿Lo escalaremos? No, yo no creo que lo escalemos. Peso más de 100 kilos. Pero aquí está muy bueno. No lo había visto esto. Bueno, amigos, a seguirle. Otra de las cosas que quiero aclarar y quiero dejar en claro es que cuando vengan, banda, regresen su basura, no dejen basura, no hay que contaminar el mar, ya que este es el que nos provee comida, alimento, nos da felicidad. A mí me da mucha tristeza ver todo este tipo de cosas, mire. Vean. No está bien, no está bien venir. Venir y tirar la basura. Recuerden, si vienen y traen que las papitas, que la cervecita. Recuerden, llevársela a su casa. Ahí les dejo ese consejo, amigo. Pero no. Falsas alarmas. Ahí está el famosísimo corazón, banda. Buenas tardes. ¿Dónde está, banda? Apenas vamos a empezar. Mañana en la tarde. Más lo que veo que aquí hay mucha piedra. Sí, pero se meten. Vienen a frenar, se meten a frenar y la derecha. Fallada. Ya conocen los puntos. ¿Turbina? Pero ahorita no, parece que no hay. También tiene su temporada, pues. Sí, son temporadas. No, no, saca gallo. Gallo. No hay problema, si sale un video de YouTube. No. Estoy grabando. Sí, no hay problema. Ahí sí gusta mandar saludos, ahí va a salir en el video. No. Aquí el amigo, ¿qué es lo que vende, amigo? Palo fierro y hamacas, todo artesanal. Ya saben, amigos. Sí, cuando quieran, aquí estamos. Aquí se encuentra a un costado del corazón. Sí, enfrente del observatorio. Aquí apenas se está poniendo, ya se no, está ya, quitando. Ya se está quitando. Desde las 8 de la mañana hasta las 3, las 4 de la tarde. Ya saben, banda, pues cuando vengan a Mazatlán. Aquí estamos. Aquí está el compa. ¿Cómo se llama? A Cachete, todos me conocen por el Cachete. Aquí, por el Cachete. Aquí ya saben, conocido, llevarse su escultura aquí de Palo Fierro. De palo fierro, hamacas. Pues hamacas, todo lo que ocupen, banda, visítenlo. Sí. Hay que apoyar. Y buen precio. Ya está, aquí hay que apoyar el negocio local. Sí. Pues ya está, saludazos que quiera mandar. No, pues, a la familia. Ya está. Dale, ahí cuando gusten, aquí estamos. Dale. Ya está, amigo. Dale. Bueno, amigos.
amigos, así nos despedimos del video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, denle like, compartan, dejen sus comentarios. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en un video más.